¿Qué onda, banda comelona? ¿Cómo están? Oigan, pues nos habían pedido durante mucho tiempo ya que grabáramos un lugar donde encontraran más comida, más mexicana, taquitos, que encontraran carne, guacamole, queso fundido, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de estos lugares que nos gustan tanto en México. Y bueno, hoy estamos aquí para llevarles un lugar que ya tiene poco más de 15 años ya en la ciudad, aquí en Juan Palomar o Rafael Sancio. Estamos en Tacopetón. Muchos de ustedes lo conocerán, otros no, pero vendrán en los próximos días. Así que bueno, estamos aquí en Tacopetón para platicar de este lugar. Y les quiero presentar a Liz, que aparte tengo la suerte de ya conocerla de ya hace unos años. No sabía yo que estaba por aquí. Pero bueno, Liz, bienvenida a Comelones TV y gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Pues aquí listísimos para platicar de Tacopetón. Ya estuvimos por aquí un rato hablando del tema, hablando de lo que ofrece el lugar, la evolución que está teniendo y que estás próxima a tener también. Oye, Liz, pero bueno, lo más importante, la gente que nunca ha venido a Tacopetón, la gente que no conoce este lugar, ¿qué ofrece Tacopetón? ¿Qué hay aquí? A ver, primero te voy a preguntar, ¿qué hay principalmente para comer aquí en Tacopetón? ¿Qué le recomendarías a toda la gente que nunca ha venido? ¿Qué comer aquí en Tacopetón? Pues tenemos una amplia variedad, depende de qué sea lo que te gusta. Tenemos mariscos, cortes, platillos típicos, recetas que son únicas. Y pues nuestros platillos son muy abundantes. Pues sí, se caracterizan porque todo es así como súper bien servido, ¿no? Como comer en tu casa, ¿no? Es un plato como cuando te haces un taco en tu casa, pues no te haces un taquito así de puesto, ¿no? Te haces un taco, ¿no? Entonces, pero ahí, digamos que se puede catalogar como un asador mexicano donde van a encontrar desde comida de mar, comida de tierra, pero muy mexicano, ¿no? Así es un lugar que tratamos que sea la comida muy mexicana y además la mayoría de nuestros proveedores son mexicanos y lo que queremos pues es impulsar el comercio en México. Oye, y hablando un poquito ya más de la comida, porque aparte el menú ha ido cambiando en los últimos años, tú estás a cargo ya de este proyecto y la verdad es que ya literal hay de todo, hay hasta platos de tu autoría para la gente que quiere estar más sana, para las chavos o chavas que estén a dieta. Pero a ver, ¿cuáles son los tres? Dime tres cosas que para ti sean la especialidad de Tacopetón o los tres cosas que más pide la gente. Lo que más piden son los caramelos, que es como una quesadilla con carne. ¿Es de harina? De harina, sí. Bueno, pues tú puedes escoger, puede ser harina o maíz. ¿El tachilo? El tachilo, sí, es algo de lo que más piden. También es muy bueno y es nada más, lo puedes encontrar aquí. Es una tortilla de harina con queso, Con chile poblano. Adentro lleva queso, el chile poblano. Sí, bueno, lleva panela, la carne que tú prefieras y va gratinado. Y lleva pues la guarnición que tú elijas. Oye, también otra cosa que hay aquí, hay como unas como parrillitas, ¿no? Como unos platones grandes donde viene todo un poco con vegetales. ¿Esos cómo se llaman? Comal azteca. Comal azteca, ¿y qué traen? Ese trae la carne que tú prefieras, cebolla, chile morrón o pimiento morrón, lo mismo. ¿Chile morrón y pimiento morrón? Sí, es lo mismo. Chile morrón y pimiento morrón es exactamente lo mismo. Trae morrón, cebolla, jitomate y le ponen un toquecito de salsa soya. De salsa soya. Y a ver, este me llamó la atención. ¿Qué onda con el molcajete? Es algo que no se ve muy común en la ciudad, lo tienen unos cuantos lugares, pero ¿qué es un molcajete? Digo, ya saben que el molcajete es donde se hace la salsa, obviamente, pero ¿cómo viene ese molcajete? El molcajete trae, otra vez, la carne que tú prefieras o puede ser mixto, trae cebollitas cambray, jitomate, nopales y viene con panela. Y viene con salsa martajada, de nuestra salsa. Y viene como la salsa muy caliente, ¿no? Sí, sí, viene caliente la salsa. O sea, viene un plato hirviendo. Perfecto. Estuvimos ahorita sacando platillos de lo que vamos a ver, porque yo le ayudé a Liz a ver qué platillos van a ver en cocina, lo que va a grabar aquí Venegas. Así que ya nos vamos a ir a que cocinen.
la neta sea hambre, no sé si tú traigas hambre, pero yo traigo muchísima hambre. Le quedamos que el plato de pechuga te lo vas a comer tú, ¿va? Está bien, muy bien. Bueno, comelones, le vamos a seguir aquí en Tacopetón, nos vamos a la cocina y le seguimos aquí. Oye, Liz, a ver, platícanos, ya tenemos aquí en la mesa más o menos una selección de los platos como más insignias, más vendidos, más comunes de aquí. También algunas recomendaciones de ustedes para todos los comelones. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué nos prepararon para que le platiques a toda la banda que pueden comer aquí en Tacopetón? Bueno, de este lado tenemos una pechuga azteca que está muy sana, por si están a dieta, que viene acompañada de guacamole. Aquí tenemos una tostada mitotera. Aquí tenemos... Tostada mitotera, ese es marisquito, porque también es para el que busque también marisco, también tenemos. Así es, tenemos también barra fría, que solamente manejamos algunos cócteles y pues las tostadas. Muy bien. A ver, los tacos, ¿qué es lo que puso en el mapa a Tacopetón desde que arrancó hace muchos años? El típico tacopetón, que es un taco, o sea... De sirloin. Ajá, este es de arrachera. ¿Arrachera? Ah, es arrachera. Sí. No, es sirloin. Eso es sirloin. Es sirloin. Es sirloin. Mi ojo. Un Mr. Taco, que es una quesadilla con sirloin y chorizo. Y el vampiro, que, bueno, pues un vampiro todos sabemos lo que es. Es el que muerde, ¿no? Sí. Una tostada doradita con queso y carne adobada de puerco. Muy bien. A ver, esta es como una cazuelita de papas. ¿Es la papa? Uh-huh. Es la papa al horno, pero ya todo como en trozos, ¿no? Sí, nosotros servimos la papa hecha a cuadritos para que pues en cada bocado tengan carne y tengan queso, carne y la papa. Y pues tenemos esa presentación, además de la típica en conito. Ok, y el burrito, que este me dijiste que es buenísimo, que me lo recomendaste mucho. Sí, ese es muy bueno y además de que es muy abundante, digo, como todos los demás, ese trae, se llama burro mar y tierra, y trae arrachera, nopal, queso, camarón y nuestro rico aderezo de... chipotle. El aderezo de la casa. Así es. Exactamente. Y bueno, va bien acompañado, te reciben con unas salsitas, unas tortillitas doradas. Bueno, por aquí tenemos aguas frescas. Y yo ya saben que tenía que estar con mi cervecita. Y bueno, a ver, Tacopetón. ¿Cuál es la dirección de Tacopetón? Con todos los dos nombres de esta avenida, porque la gente siempre es un drama que Guadalajara cambia de nombre las avenidas cada vez que se les ocurre. Entonces es Juan Palomar. Ajá, es Avenida Juan Palomar y Arias, 517. O en su defecto, Rafael Sanzio. Así es. Estamos entre Naciones Unidas y León Tolstoy. Entre Naciones Unidas y León Tolstoy, poquito más para allá está la vía del tren. Entonces, más o menos para que se den un norte. Horarios, días y horarios. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y sábado. Es de 1 de la tarde a 12 de la noche. Los martes cerramos y el domingo de 1 a 10 de la noche. El domingo de 1 a 10 de la noche. Bien. A ver, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de Tacopetón? Para que la gente también por ahí se meta y obviamente se mochen con su like. En Facebook nos encuentran como Tacopetón y... en Instagram también, Tacopetón. Tacopetón. Ajá, Tacopetón, a secas. Nada más. ¿Algo más que quieras agregar, Liz, para todos los comelones que te están viendo, tanto aquí en Guadalajara como en toda la zona metropolitana y en muchas partes del país? Pues que aquí los esperamos y nada, muchas gracias. Oye, gracias a ti, gracias a todo tu staff. Nos saludas mucho a la familia. Gracias.
Por ahí nos estamos viendo y ya nos despedimos, comelones. Vamos a hacer la tarea, vamos a comer. Y nos despedimos desde Tacopetón. Provecho, salud y que viva la comelona.